Este es el barrio 20 de Julio y aquí también se está construyendo progreso con la administración municipal que preside nuestro alcalde Libardo Pinto Liscano con la segunda fase del proyecto de electrificación para toda esta comunidad. Estamos en el barrio Villa Garzón del municipio de Algeciras. Es otro de los sectores beneficiados con este gran proyecto de electrificación que ha traído para el municipio de Algeciras el doctor Libardo Pinto Liscano como alcalde de esta municipalidad. Agradecimiento también, por supuesto, a ese acompañamiento grande que ha hecho el diputado Andrés Hechen, que ha estado muy pendiente también de la despensa agrícola del departamento del Huila, como también a la concejal Patricia Lugo, que estuvo también en la socialización de este proyecto, y a cada una de las comunidades para seguir construyendo progreso. Un saludo muy especial para toda la comunidad de este querido municipio de Algeciras. Hoy estamos acompañando la socialización de lo que será una segunda fase de construcción de redes eléctricas para los barrios de la ciudad de la 20 de Julio, Nuevo Horizonte y Villa Garzón. Socialización que viene adelantando la empresa electrificadora del Huila y el contratista encargado de adelantar la construcción de estas redes eléctricas. ¿Por qué es tan importante? Primero, porque era una necesidad muy sentida para toda la comunidad y para las familias. Esto permite que se pueda avanzar en el proceso de redes eléctricas para un buen servicio de energía que beneficie a toda la comunidad del 20 de Julio, de Villa Garzón y de Nuevo Horizonte. Segundo, porque nosotros desde el año 2018, en compañía del doctor Libardo Pinto, en ese momento no era alcalde, yo no era diputado, comenzamos a hacer la gestión ante la empresa electrificadora del Huila, con su señor gerente, para buscar la forma de que la empresa ayudara en las redes eléctricas para estos barrios, aquí para la comunidad de Algeciras. Yo recuerdo que gracias a la gestión que pudimos hacer, nosotros en compañía del doctor Libardo, logramos que el 26 de diciembre el señor gerente de la empresa electrificadora del Huila, doctor Hernando Ruiz López, viniera al municipio de Algeciras, recorriera estos lugares y se comprometiera en ayudar con las redes eléctricas para un buen servicio de energía a la comunidad. Hoy vemos los frutos de esa gestión, pero también del seguimiento permanente, de la recordación que se ha venido haciendo de manera insistente para que se pudiera avanzar. Hoy vemos que se está concretando esa gestión y nos da muchísima alegría porque sabemos el impacto que eso trae para el bienestar y para la calidad de vida. Nuestro compromiso es total con Algeciras, con su población, a un municipio al cual le tengo muchísimo cariño. Y hoy, tan solo 8 meses de estar en la Asamblea Departamental del Huila, tan solo 8 meses de estar Libardo Pinto como alcalde, en un trabajo mancomunado, en equipo, podemos mostrar un gran resultado para Algeciras. Aquí seguiremos trabajando siempre, muy pendiente de Algeciras. Realmente es muy placentero informarle a la comunidad de los barrios 20 de Julio, Nuevo Horizonte y Villa Garzón que ya arrancaron los trabajos para las redes eléctricas, para colocar toda la postería, redes y transformadores para darle el servicio óptimo como se lo merece todas estas comunidades de aquí del municipio de Algeciras. Este es el barrio Nuevo Horizonte del municipio de Algeciras. Aquí se está construyendo progreso con la electrificación en su segunda etapa para este sector. Libardo Pinto Liscano sigue construyendo progreso en la despensa agrícola y ganadera del departamento del Huila para cada una de las comunidades de los barrios, centros poblados y veredas del municipio de Algeciras.